Para la siguiente ponencia viene una mujer muy comprometida en la defensa realmente para la prevención y el abuso sexual infantil y juvenil. Es integrante de la Red Hispanoamericana contra el Abuso Sexual Infantil. Ella es licenciada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también ha recibido ciertos reconocimientos como Premio de la Mujer Altruista 2014 y reconocimiento de las siguientes distinciones: Joven Defensora de la Infancia Chiapaneca y Mujer del Año 2016. Con el tema Obstáculos y retos ante el abuso sexual infantil en Chiapas, la licenciada Elena del Rosario Torres Villanueva. Un aplauso, por favor. Es que muchos no gritaron, no corrieron, e incluso esta es una de las dificultades que nos podemos encontrar. Posterior a una situación como la que vimos en el video, pueden haber muchos cuestionamientos como ¿por qué no gritó? No nos dimos cuenta. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de las dificultades y obstáculos que nos encontramos en el abuso sexual infantil. Obstáculos y retos ante el abuso sexual infantil. Punto número uno, la definición. Decía el maestro Nelson que no es lo mismo un abuso sexual que una violación. Hay muchas personas que confunden y entonces consideran que no se ha vivido un abuso sexual. ¿Por qué? Porque si no hubo una violación, no hubo un abuso. O un abuso sexual fue una violación. Y no, hay diferentes términos, hay terminologías distintas, incluso hay todo un marco legal que muestra diferentes tipos de delitos, e incluso hay delitos sexuales, abusos sexuales, que no han sido legislados todavía. ¿Qué es el abuso sexual infantil?
Entonces, violación, estamos hablando de cuando se lleva a cabo una cópula, como bien podrían decir algunos, una penetración. Puede ser una violación con algún objeto o puede ser con un miembro viril. Sin embargo, cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de una gran cantidad de delitos de índole sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el abuso sexual infantil, esta es una definición. Ahora vamos a participar, que alcen la mano aquellos psicólogos. ¿Psicólogos, psicólogas? Perfecto. ¿Alguien es abogado o abogada? Contamos con una abogada. Ok. Bueno, entonces, esta definición engloba dos diferentes disciplinas, la rama jurídica y la rama psicológica. De primera instancia, es un delito penal. Un delito penal que consiste, y ahora vamos a la psicología, en el acto de poder que ejerce una persona que sea mayor o menor de edad sobre un niño o niña con o sin su consentimiento y para su propia satisfacción sexual. Cuando hablamos del consentimiento, me ha pasado que en ocasiones al dar pláticas en facultades de psicología hubieron algunos comentarios de estudiantes que me decían: ¿y qué sucede cuando el niño, niña o adolescente está de acuerdo? Entonces, vamos a hablar del consentimiento. Para que haya un abuso sexual infantil, tiene que existir lo siguiente. Punto número uno. Un niño o niña es comprometido en actividades sexuales. Dos. No puede entenderlas, por lo tanto, no puede dar un consentimiento consciente. Todos aquí ahora comprendemos que no hay un consentimiento consciente. No existe el consentimiento tal cual, porque no tienen la madurez psicosexual para consentirlo. Y aquellas psicólogas, psicólogos y los que no lo son, las enfermeras, cuando hablamos de la madurez psicosexual, es que el cerebro y la madurez del niño o niña sea adecuado para que pueda consentir un acto sexual. Pero cuando hablamos de niñas y niños, no hay un consentimiento consciente. Cuatro, en la mayoría de los países violan las leyes y las prohibiciones sociales. Afortunadamente en México, el abuso sexual infantil es un delito. 5. Las actividades sexuales incluyen todo tipo de contacto físico, genital, bucal, anal, con o hacia el niño. Pero también, 6. Existen abusos sexuales sin contacto, tales como el exhibicionismo, bullerismos, o utilizar al niño o niña para la comercialización, para distribuir material pornográfico. El marco jurídico. Este es otro reto que podemos encontrar. Los delitos sexuales en agravio de niñas y niños los podemos encontrar en el título, en el Código Penal para el Estado de Chiapas, en el título séptimo, en donde se ubican los delitos contra la libertad sexual y normal desarrollo psicosexual. Todos estos delitos fueron tipificados. Recuerdan que en la inauguración estuvo una diputada que fue la pionera en que se legislara la pederastia en nuestro estado. Pues esto fue lo que se logró en la legislatura pasada, que esto se encontrara en el marco legal con penas más severas. Estamos hablando, vienen diferentes fracciones, y en el segundo capítulo de este título séptimo del Código Penal podemos encontrar la pederastia. Pederastia tiene cuatro diferentes fracciones. Aquí se encuentra el marco legal de la pederastia en el estado de Chiapas. Fracción primera: quien sin violencia ejecute cópula con persona menor de 14 años. Segunda fracción: quien sin violencia ejecute en una persona menor de 14 años de edad un acto sexual distinto a la cópula y sin el propósito de llegar a ella, o la obligue a observarlo o ejecutarlo. Tercera fracción: quien induzca, incite, presione u obligue a persona menor de 14 años de edad a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o con fines de prostitución. Cuarta fracción, vamos a hablar del acoso: quien acose o asedie a persona menor de 14 años de edad amenazándola con causarle un mal, valiéndose para ello de su posición jerárquica, laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique una ventaja sobre el niño o niña. Y aquí también podrán ver las diferentes sanciones.
Desde la primera, por ejemplo, llega de 1.000 a 3.000 días de multa, que podría llegar en la máxima a 240 mil pesos. En el siguiente artículo podemos ver que en el delito de pederastia se procederá de oficio. ¿Alguien sabe qué significa esto? Vamos a volar. Que no necesitas hacer la denuncia. Exactamente. El niño o niña no tiene que acudir directamente a la fiscalía a denunciarlo. En el momento en el que la autoridad tenga conocimiento de que está pasando algo así, la autoridad empieza a realizar una investigación. Entonces, es muy importante que si sabemos, sospechamos que se está agrediendo sexualmente a un niño, niña, adolescente, podemos marcar, denunciar de manera anónima y la autoridad va a empezar a investigar. En algunos momentos les toca hacer prácticas a algunos estudiantes y se empiezan a dar cuenta que muy probablemente hay un caso de abuso sexual infantil. Y en ese caso lo que procede, pueden marcar. Si no quieren acudir ustedes, marcan de manera anónima a la fiscalía y ellos empiezan a investigar. Muy importante dar muchos datos que les sirvan a la autoridad. ¿Cómo es un niño, niña de tantos años que vive en este lugar, que ha manifestado ser agredido por X persona, para que ellos tengan los elementos? Y es más, si consiguen la dirección, mejor. ¿Qué sucede? Algunas maestras, maestros tienen miedo, o estudiantes con prácticas tienen miedo. ¿Por qué? Ya hemos hablado mucho de este tema en este día. Muchas personas, por muchísimos motivos, por miedo al proceso legal, por miedo a tener alguna represalia, prefieren callar. Y el niño o niña continúa aquí. Nos volvemos cómplices. Y aquí, bueno, en esta facción se dice que la pena va a aumentar al máximo. No sé si escucharon que en la Ciudad de México un sacerdote fue condenado a 50 años de prisión. ¿Por qué? Resulta que el delito fue violación. ¿Qué significa cópula? Realizar cópula con persona menor de 14 años de edad. Pero esta fracción, por lo menos en Chiapas y también a nivel federal, se aumenta. Por eso tuvo 50 años de prisión. ¿Por qué? Se va a aumentar al doble en su mínimo y en su máximo cuando la persona que cometa el delito sea un pariente consanguíneo. Dos, cuando sea cometida por dos o más personas. Tercera, cuando se haga uso de la violencia física o moral. Cuando se administre a la víctima alguna sustancia tóxica, cuando tenga alguna discapacidad física o mental, cuando el delito fuere cometido, ojo, por una persona que tiene al niño o niña en su custodia, tutela, guarda, protección, educación. Cuando hay docentes, se aumenta el doble. Y cuando fuere cometido por un ministro o dirigente de algún culto religioso. Otro tema que es un reto, las cifras. Dicen, es que no existen cifras de abuso sexual infantil, o es que yo quiero hablar del tema en algún lugar, pero pues dicen que no sucede, no hay cifras. Desafortunadamente, no, las autoridades no publican la cantidad de denuncias que llegan. Podría haber muchísimos motivos. Me decía un estudiante de Relaciones Multiculturales de la UDLAP que él había estudiado el por qué las autoridades mexicanas no hacían tan público que ocupamos este primer lugar del mundo en abuso sexual infantil. Y ellos habían analizado a través de diferentes estudios en el mundo que los gobiernos, las naciones, saben que cuando está pasando algo con la niñez, hay crisis y puede haber hasta un golpe de Estado. Podrá haber pobreza, delincuencia, pero si la sociedad sabe que los niños y niñas están muriendo, hay crisis. Podría ser alguna razón. En el mundo, en el año 2006, la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de abuso sexual infantil. Ellos calculaban que 150 millones de niñas y 73 millones de niños habían experimentado relaciones sexuales forzadas u otro tipo de violencia sexual. Estamos hablando de 2006. Chiapas, en el año 2012, y hoy estoy muy contenta porque se va a celebrar nuevamente, se realizó la encuesta infantil y juvenil del IFE, ahora INE. Y en aquel año, Chiapas fue uno de los estados con la participación más baja de niñas y niños. Sin embargo, después de una gran investigación, nos dimos cuenta
que en esta encuesta infantil había un apartado que se llama seguridad y protección. En este apartado había dos preguntas, una en el área de la escuela y otra en el área, del hogar. Y la pregunta, la opción era esta: tocan mi cuerpo en contra de mi voluntad, me siento mal y me piden que no lo cuente. Para nosotros esto es un posible abuso. Hablamos de silencio, de que no desean ser tocados y ellos además se sienten mal. ¿Y qué creen? Chiapas es uno de los 7 estados con la más alta cantidad de niñas y niños que contestaron afirmativamente esa opción. En el hogar, el 15.5% de las niñas y niños chiapanecos. En la escuela, el 14.5%. Si lo sumamos, es un 30%. Pero les pido que analicemos un poquito los números. El 17.3% en el hogar fueron niñas. El 18.3% del hogar fueron niños. En la escuela, el 12.8% fueron niñas. El 16.3% niños. ¿Por qué? Son números. Les pido que reflexionemos. Yo no puedo inducir una explicación de esto. Son números, pero los números también dicen mucho. Cada número es una historia. Por lo cual, les quiero compartir dos suposiciones. Una, las niñas pudieron haber normalizado la violencia y no ver extraño esta opción. Entonces, poder omitirla o decir no. Y otra diferente forma de pensar es, los principales agresores son varones. ¿Por qué no los principales agredidos también lo sean? Es más difícil que se denuncie el abuso sexual de un niño. Ya vimos el perfil psicológico del agresor sexual infantil. ¿No es probable que entonces esta persona con esta parafilia, el pedófilo, al momento de transformarse en un pederasta, dijera, él no va a hablar? Y si habla, no van a denunciar, porque van a tener más miedo. Son diferentes suposiciones. Les voy a mostrar los resultados de los 3 distritos chiapanecos con mayor cantidad de niñas y niños que dijeron que sí. El primer distrito, y miren, les pongo ahí las lagunas de Catasajá, que vean nuestro hermoso Chiapas. Se encuentra Catasajá, Chilón, La Libertad, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbalá y Yajalón. Quiero que aprecien las diferencias de números, las respuestas afirmativas, el total de niñas y niños encuestados. En el hogar, 26%. Y en la escuela, 26%. Son diferentes números de niñas y niños que participaron en cada una. Sin embargo, el porcentaje es el mismo. En el hogar, en estos diferentes municipios, fueron 597 niñas y niños. En la escuela, 596. Niñas, menor cantidad que niños. En el hogar, 24.9%, hablamos de 303 niñas. Y en la escuela, 27.6, 294 niños. ¿Más niñas o niños? Ok, son más niños. En la escuela, son más niñas. Sí, tiene toda la razón, está mal el porcentaje. Y en la escuela, 24.3% de niñas, 28.2% de niños. Distrito 2, Los Altos de Chiapas. Podemos ver a una mujer de Bochil realizando sus textiles. Aldama, Bochil, Chalchihuitán, Chenaló, Francisco León, Huitipán, Izhuatán, Jitotol, La Maizá, Ocotepec, Panteló, Pantepec, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Rayón, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc, Santiago del Pinar, Simón Gobert, Citalá, Tapalapa y Tapiluna. En el hogar, ¿cuántos niñas y niños de estos municipios, de estos distritos,
El 23.6% dijo que sí en el hogar. 25.4% en la escuela. Más de 749 niñas y niños dijeron que esto sucedió en la escuela. Y 694 en el hogar. Y el porcentaje, mayor cantidad de niñas, en ambas. Y aquí viene la región Selva Lacandona. En este distrito, distrito 3, se encuentran Altamirano, Benemérito de las Américas, Chaná, Las Margaritas, Maravillas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Ocosingo y Oxuca. Y bueno, aquí podemos ver la entrada de Oxuca. Son zonas complicadas. Búsquenlas, los que son de fuera, que vienen de la Ciudad de México. Son zonas muy complicadas para realizar la prevención. Hay muchas costumbres, tenemos pueblos originarios. Es un reto para todas y todos los que vamos a trabajar con estas niñas y niños. La cifra, y aquí van a cambiar un poquito las cosas en el hogar. En el hogar son más niños que niñas. En la escuela son más niñas que niños. Pero recuerda que a nivel estatal fueron más niños que niñas. En estos tres con mayor cantidad de casos o de respuestas afirmativas, fueron más niñas que niños en su mayoría, a excepción de esta opción en el hogar de esta zona Selva Lacandona. Nuevamente, ¿por qué? No lo sé, son números y esto nos sirve para ir analizando, tener diferentes ideas. Pero recordemos que cada número va a tener una historia detrás. Entonces, ¿cuál es el reto en estas comunidades? Las tradiciones, los usos de costumbres, el matrimonio infantil, la falsa creencia de pueblos originarios de que una mujer casada y con hijos puede con todo. Me lo decía una activista de pueblos originarios, me dijo: Elena, yo no puedo decirlo públicamente, no puedo hablar de esto públicamente, pero una mujer casada con hijos pequeña vale más que una que no. Y digo, ¿cómo puede ser posible si es una niña, tiene 13, 14 años? Así es en nuestra costumbre. Si tiene un esposo y tiene hijos, vale más. Otra cuestión extraña que nos puede afectar en, como estado, es la frontera. ¿Vieron este éxodo de migrantes que pasaron por nuestro estado? Una gran cantidad de mujeres, niñas y niños sumamente vulnerables, por una situación extrema de pobreza, tienen que cruzar esta frontera tan peligrosa, este país tan peligroso mexicano. Y Chiapas, ¿cómo está la situación del abuso sexual infantil en Tapachula? ¿Alguien sabe qué es las guacas? Es una fruta con la que se hacen los guacales. ¿Y guacas en Tapachula? ¿Dónde? Ah, es un putero, perdón. Sí, ¿no? Es un... una zona de tolerancia, son burdeles. Y organizaciones tapachutecas han dicho que en Huacas se encuentra una gran cantidad de prostitución de niños varones, más que de niñas. Muchos de estos niños migrantes. Vimos una gran cantidad de niñas y niños. Fueron 6.998 niñas y niños chiapanecos. ¿Cuánto se denunció? Solicitamos la cifra a la fiscalía. ¿Cuántos delitos se habían denunciado en Chiapas? Este cuadro es un escáner de la hoja membretada que nos enviaron. Vamos a ver algo muy diferente a la encuesta infantil. Fueron 105 niñas, 105 niños y 249 niñas. Es el doble de niños que de niñas. Y de 1 a 10 años de edad. A los 4 años aumentan 10 casos más. Es decir, que empieza más fuertemente cuando son niñas y niños pequeños. Y los delitos más denunciados fueron abuso sexual y violación, que debieron de ser, bueno, o supongo están como pederastia. Las cifras nacionales. México, primer lugar del mundo en abuso sexual infantil. ¿Quién lo dijo? ¿De dónde sale esto? La OCDE reporta que México ocupa este primer lugar mundial. Ojo, en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años de edad. ¿Quién lo dijo? Es la nota 9037 del Congreso de la Unión.
fue en 2015. En 2018, UNICEF declaró que 750,000 pedófilos contactan a niñas y niños cada hora en Internet. Se habla de grooming. ¿Alguien sabe qué es el grooming? Es el acoso sexual a niñas y niños a través de dispositivos electrónicos. ¿Y qué creen? No es un delito tipificado aún. La ECPAT. La ECPAT es una organización de Estados Unidos. Se dedica a trabajar con niñas y niños en situación de trata. Ellos dicen que México ocupa también el primer lugar mundial en distribución de material pornográfico infantil. Otro primer lugar. Esto pues es una organización. ¿Qué hicieron? ¿Por qué dice esto esta organización americana? Bueno, se supone que ellos empezaron a trabajar junto con la policía de Estados Unidos para dar de alta a través de Internet libre, ese al que podemos llegar cualquiera de nosotras y nosotros, falsas páginas de pornografía infantil, con el objetivo de ver qué tanto se distribuía. Y México tuvo el primer lugar. Cuando ellos la lanzaron en el mundo, México las distribuía muchísimo más rápido que otro país. La Asociación Mexicana del Internet, a través de su presidente en 2018, dijo que uno de cada cinco niñas y niños menores de 18 años de edad que usan Internet es contactado por un pedófilo. Si alguno de ustedes es maestra, maestro o trabaja con grupos de niños, esto dice la Asociación Mexicana del Internet, que es uno de cada cinco niñas y niños. Pero lo más grave es que solamente el 7% le va a decir a sus padres por miedo a que les quiten el dispositivo o que les quiten el Internet. Entonces, si trabajamos con 20 niñas y niños, esta asociación dice que son 4 los que son acosados, pero no nos van a decir nada. Y estos casos han llegado mucho a la Fundación últimamente, de niñas y niños que han enviado fotografías, que han estado chateando con personas desconocidas, dan su dirección, mandan su ubicación, pues leyendo que es una niña o un niño, y pues bueno, no hay un monitoreo por parte de las madres y padres. Granito de arena, ¿qué cifra nos da en Tuxtla Gutiérrez? Nosotros estamos en Tuxtla, pero hemos recibido casos de diferentes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Villacorso, Sumacinta, San Cristóbal de las Casas y Oshuc. Hasta el año 2015, 215 niñas y niños han acudido a la fundación, hasta ese año. Pero pasaba algo curioso que comentábamos con los terapeutas. No habíamos hecho un censo, pero veíamos que eran muchos niños. Y muchos niños, niños y niños. Más niños que niñas. Niños más pequeños. Por eso me sorprendió la respuesta de la encuesta infantil y juvenil. Cuando analizamos esto, nos dimos cuenta que exactamente el 80% eran niños. Y la edad en la que sucedió el abuso era de los 3 a los 5 años de edad. Niñas y niños muy pequeños. ¿Qué le pasa a un niño y niño abusado sexualmente? Este es otro reto. ¿Cómo nos damos cuenta si los indicadores parecen indicadores de otra cosa y todo podría señalar a que puede ser por otra razón y no dice nada? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, decía la odontopediatra que si el niño calla, los dientes hablan. Entonces hay diferentes factores. Isabel, de 8 años. En la parte inferior derecha del dibujo, Isabel dibuja a su agresor, abusando de ella. ¿Qué es lo que ella dijo? Literalmente dice que le ponía su pipí en su colita. ¿Qué nos hizo dar cuenta? ¿A qué nos hizo darnos cuenta este dibujo? Que había una violación. Sucede que al realizar la prueba médica, efectivamente, había una violación. Pero del lado derecho hasta arriba, estaba su hermanito en la puerta observando. Víctor, de 7 años. Cuando él tenía 4 años, fue abusado sexualmente por su padre. Y cuando él empieza a platicar con este dibujo, él dice que es lo que su papá le pedía que hiciera. Si se dan cuenta, de la boca sale una línea que se va hacia la zona genital del padre. Entonces, pues es lo que le pedía que le hiciera, una felación. Mari, de 6 años. Ella sufrió abusos por su padre. En este dibujo, ella pone a su padre. ¿Dónde creen que está el papá?
es al extremo izquierdo para ustedes, la figura más pequeña es el padre. Ella está con él, ella está más grande que el padre, pero hasta abajo ella pone, se ha portado muy mal. ¿Y qué sucede? No nos dice más, no se logra apreciar, pero cuando te empieza a explicar el dibujo, te empiezan a decir muchísimo más. Y ya, al final de cuentas, ella pone a la derecha a una persona muy grande. ¿Quién es esa persona grande? Su abuela. Actualmente, ella vive con su abuela. Indicadores del abuso sexual infantil. Vamos a estar atentos, no por uno, pueden ser otros motivos, pero si tenemos más de 5 de estos, hay que estar muy alertas. Cambios emocionales. De un momento a otro, el niño y niña ya no es el mismo. Es muy radical este tipo de cambio. Un temor repentino hacia los adultos, ya sea hombre o mujer, o un temor a personas en específico. Un dolor en la zona genital o anal. Ojo, a veces nos espantamos. Si el niño o niña nos dice que le duele mucho la zona genital, inmediatamente vamos a suponer que hay una violación. Y vamos a ir a la institución y puede que no haya una violación. Pero el niño o niña sigue señalando que le duele. Es algo muy extraño. Ya le hicieron la prueba médica. Podemos llevarlo ahora con otro médico, con un pediatra. Y no tiene nada, pero le sigue doliendo. Vamos a hablar más adelante de estos dolores psicosomáticos. Dificultad para caminar o sentarse. Imagínense que el niño o niña les dice que le duele y ahora no se puede sentar. O camina diferente. Nuevamente seguimos creyendo que fue una violación y no entendemos por qué sale íntegra o íntegro, que no hubo una violación. Psicosomáticamente, los niños pueden sentir dolor por haber sido estimulados, aunque no haya una violación. Comportamiento agresivo pasivo, somnolencia, enuresis. Enuresis es que no controlan el esfínter, es decir, se hacen pipí en la cama. Encopresis, no controlan las evacuaciones, se hacen popó en la cama o en la ropa, en la escuela, puede suceder. Resistencia a ser tocado o todo lo contrario. Anteriormente era una niña o niño más pudoroso y cambia al extremo. Ya no tiene ese pudor. Autolesiones. En las niñas y niños muy pequeños que llegan a la fundación, vimos muy común que las niñas y niños de edad preescolar se mordían la boca. Se mordían la boca, se sacaban llagas y se estaban mordiendo la lengua. Se están autolesionando. Otra cosa que pasa en la fundación con las y los adolescentes, primordialmente, intentos de suicidio. Pérdida del apetito o comer en exceso. Pesadillas o quizá tener fobias nocturnas. Falta de concentración, un alto grado de ansiedad, una baja autoestima. Trastornos del sueño. Bueno, estos trastornos, les voy a explicar. Esto es en la edad adulta. Si el niño o niña abusado sexualmente no es atendido, lo dejamos pasar, es una o un adolescente, es una persona adulta, ¿qué puede pasarle a esta persona que no tuvo un tratamiento? Si no tuvo un tratamiento, puede desarrollar ya no solamente fobias nocturnas, sino un trastorno del sueño, un trastorno disociativo de la personalidad. ¿Alguien sabe qué es? Una persona que tiene múltiples personalidades. Puede ser una persona con, anteriormente se llamaba personalidad límite, lo llamamos ahora limítrofe, depresión, problemas para mantener relaciones interpersonales largas, duraderas, estables, fobias sexuales, vaginismo, ¿qué es eso? Son mujeres que dicen tener una vagina muy estrecha y no pueden tener relaciones sexuales incluso. Gimnofobia, miedo a la desnudez. No pueden ver su cuerpo desnudo, no pueden ver otro cuerpo desnudo, les aterra. Sexualidad insatisfactoria o una sexualidad disfuncional. Problemas de memoria, dificultad para reaccionar ante los casos de estrés. Dificultad para afrontar problemas. Dificultad en la crianza de sus hijas o de sus hijos. Promiscuidad. Hipersexualización. Entre
muchas otras. Conductas suicidas, una maternidad temprana, una revictimización, crisis compulsivas no epilépticas, ansiedad social, trastorno bipolar, dependencia emocional, convertirse en un agresor o agresora, incluso agresor o agresora sexual. Conducta antisocial. Antisocial no es aquella persona aislada, es aquella persona que en lo oculto realiza actos o planea actos en contra de la sociedad. Bulimia, anorexia, alexitimia, es un desorden neurológico que consiste en la poca capacidad de tener, sentir emociones o expresar emociones por algo. Asexualidad, trastorno de estrés postraumático, masturbación compulsiva. Bueno, podemos ver a un niño, a una niña, a un niño ahí. Y bueno, este niño o niña, supongamos que ha vivido algún tipo de abuso sexual. ¿Tiene que tener terapia? ¿Sí o no? Pues no, miren, no a fuercitas. Resulta que no todos los abusos sexuales infantiles son iguales. No todo es lo mismo. Cada caso es diferente. La duración del abuso. Si el abuso fue en una sola ocasión o si se repetía. La intensidad y el tipo de abuso. Recuerden que hay diferentes tipos. No es lo mismo el tomarle fotos que una violación. Uso o no de violencia física. Hablamos nuevamente de la violación o el abuso sexual. La identidad del agresor. ¿Fue un abuso dentro de la familia o fuera de la familia? Características de la personalidad del niño. Ejecución o motivación del abuso sexual. Y el número de agresores o agresoras. Todo esto nos va a dar demasiada información. Y otra cosa es que, por ejemplo, un despido no es lo mismo para dos personas. Ningún caso es igual. No todas las personas toman las situaciones de la misma forma. Resulta que existe un protocolo estatal por parte de la SEP para la detección, actuación y de prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil. Este protocolo es público y aquellos que lo quieran con todo el gusto pueden asistir con nosotros a la fundación y se los proporcionamos de manera digital. En este protocolo, este es un protocolo de carácter obligatorio para el personal directivo, docente y administrativo y de apoyo adscritos a escuelas de educación básica públicas y privadas del estado de Chiapas, así como jefaturas de sector, supervisoras o inspectores escolares. Resulta que sí tiene que actuar, sí tiene que denunciar, ya no es una opción. ¿Tenemos que actuar legalmente? Es una pregunta que muchos hacen. Soy maestra, maestro, soy docente, estoy en un kinder, primaria, secundaria, prepa, y hay un abuso sexual infantil o un abuso sexual adolescente. ¿Tenemos que hacer? Ojo, en el caso particular de la escuela, y esto es un copiar y pegar del protocolo para decírselos tal cual. La atención y prevención de situaciones de agresión sexual suponen grandes desafíos. Detectar un posible caso implica el conocimiento o la sospecha de que un alumno o alumna está siendo dañado por una persona de la comunidad educativa, de su familia o de su comunidad. Se tiene que actuar con oportunidad y especial atención, denunciar los hechos ante las autoridades y brindar un puntual seguimiento. Los docentes. Voy a pasarlo brevemente. ¿Cuántos docentes se encuentran aquí? Bueno, los docentes, para empezar, este protocolo dice que deben de tener el conocimiento para hablar claramente de educación sexual en el aula. Los maestros deben de estar capacitados para tratar este tema de la manera más rápida y atenta, sin tabúes y con seriedad, dar herramientas a los niños y niñas para poner límites y prevenir un abuso. El docente debe poner atención a los rumores, secretos y reclamos indirectos. ¿Qué sucede? En ocasiones el alumno no lo dice, pero empieza el rumor dentro del aula. Maestra, es que dicen que esta niña dijo que le está pasando esto en casa. O dicen que esta persona, este alumno, no quiere ir con tal docente porque le ha hecho esto.
Normalmente la realidad para las y los docentes es que se calla. Muchos han intentado actuar, muchos han querido hacer algo, han acudido con sus directores y ellos le dicen, no pasa nada, no te metas, no nos metemos en esto, esta es la realidad. Pero lo que dice el protocolo es que tienen que actuar, tienen que hacer algo, aunque sea una persona dentro del plantel educativo. Bueno, y también dice que deben estar pendientes e informar inmediatamente al director lo que está sucediendo. Incluso existen unos formatos. El personal administrativo y personas no docentes, ¿quiénes son? Desde las personas que están en la dirección, las personas de intendencia, las personas de apoyo que no son docentes. Pues, ¿qué creen? El protocolo también dice que deben de contar con un amplio conocimiento sobre el abuso sexual infantil. Estamos hablando de todas las personas que se encuentran dentro de la escuela. Esto es bastante difícil, más cuando muchas o muchos no tienen incluso una educación, porque son personal de apoyo, son personal no administrativo o son personal de intendencia. Bueno, pues tienen que reportar cualquier situación de riesgo, no solamente para las y los niños, sino zonas de riesgo. Zonas de riesgo en las partes detrás de las canchas o en las partes detrás de las áreas. Ellos deben de informar. Y además dice que este personal tiene que colocar letreros visibles en las zonas de riesgo. Hablamos, por ejemplo, de los baños, de los pasillos, de las partes traseras, para denunciar irregularidades o quejas sobre abuso sexual infantil. El director, aquí existe una gran cantidad de responsabilidades, desde cuidar el espacio y escuchar con atención a las personas docentes que les han informado, así como denunciar ante las autoridades correspondientes, informar al supervisor, supervisora, y bueno, vamos a ver. Acude inmediatamente a la instancia procuradora de justicia para que realice su investigación. Las fichas de registro. En este protocolo la SEP manda una cédula de entrevista, donde es muy importante que se anote exactamente lo que el niño o niña ha dicho. Hay muchas ocasiones cuando los niños empiezan a hablar de un abuso sexual, dicen cierto lenguaje que es adecuado para su edad. Si en casa del niño o niña no se dice el nombre del cuerpo, puede ser probable que el niño o niña no diga me tocaron mi vulva, me tocaron mi vagina, me tocaron mi pene. ¿Por qué? Porque no se dice en casa. Entonces va a haber otro tipo de lenguaje. Pueden decir, me tocaron mi pilín, me pidieron tocar su pilín. Entonces usan otro tipo de palabras por esta falta de educación sexual. Si el niño o niña ha dicho eso, eso se va a notar. De ahí se va llenando esta ficha con indicadores dentro del aula de comportamiento del niño, cómo se está portando, se hace pipí, no quiere estar con una maestra o maestro, se integra o no en el grupo y demás. Inmediatamente cuando hay un abuso sexual infantil, en ese instante, en ese momento, no sé si escucharon aquella famosa noticia de un kinder aquí en Tuxtla, en donde muchos padres de familia se movilizaron para querer matar a un maestro aquí, en nuestra capital, por la supuesta violación de un niño de 4 años de edad. Incluso fue público, la fiscal dio informes para explicar que sí, efectivamente había una violación y que iba a ser, pues iba a ser procesada esta persona, más bien se iba a judicializar el asunto. ¿Qué pasa? Esa no era la forma de hacer las cosas. Según el protocolo, inmediatamente se informaba al director. Estamos hablando que está pasando en este momento. A ese hombre casi lo matan. Segundo, informar inmediatamente a la fiscalía, al fiscal del Ministerio Público, para que ellos acudan. Director se entera por personal de limpieza, administrativo, docente, de apoyo, y en ese instante se informa al director, se llama a la autoridad. Tercero, inmediatamente después de decirle a la autoridad, se llama al padre, madre, tutor, tutora del niño o niña, y se le explica qué está sucediendo. Elaborar un acta de hechos, ya lo vieron, qué dijo el niño, qué indicadores habían, pasó esto, porque esto es en cuanto sucede dentro de la institución. Se encuentra a la persona tal,
en este tipo de situación, pasó esto, aquello, en dónde, quiénes estaban. Retirar de la atención frente al grupo al presunto, presunta responsable. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, de que casi lo están matando y luego hasta puede ser contraproducente por los derechos humanos también del detenido, del imputado sospechoso. Informar inmediatamente después de todo esto a la supervisión. Se les avisa que está sucediendo lo siguiente. Se integra un expediente y esto se va a anexar al caso legal. Cuando se sospecha, sigue el mismo protocolo. Lo mismo, cuando es una sospecha, ¿se dan cuenta que se tiene que actuar rápidamente? Y normalmente en una sospecha no se hace nada y no pasa del niño o niña que se lo comenta a la persona de confianza, que en ese momento fue la maestra. Recomendaciones. Tiempo para escuchar al niño. En el momento que lo solicite, evite posponerlo. ¿Ya reveló un abuso y quiere hablar otra vez con la persona de confianza? ¿Hablamos después? No. Hay que dar el tiempo para que nos narre, porque nos puede aportar información muy importante. Mantener la privacidad. ¿Te enteras de un caso de abuso sexual infantil y empiezas a comentarlo? Fatal, porque hay una investigación. Y probablemente, sin que tú lo sepas, conoces a alguna persona vinculada o vinculado con el sospechoso. Tú no sabes qué tan pequeño es el mundo. Entonces, puedes revelar información muy importante y confidencial. Tienes que demostrarle que le crees, que vas a estar con él, con ella. Mostrarte confiable. La credibilidad es súper importante en esta primera revelación. Evitar hacer preguntas o cuestionamientos. Ustedes no son autoridad para intentar tener una declaración. No. Pero si esta niño o niña te está revelando algo que le nace, escucha. Pero no preguntes, porque puedes hacer preguntas sugestionadas. A ver, y te tocó aquí, pero él te llevaba hasta allá y le empiezas a dar mucha información, entonces empiezas a manipular una información que es fresca, que es fidedigna del niño o niña. Escuchar sin interrumpir. De repente le interrumpes para decir, no lo puedo creer. No. Escuchar. Informar al niño que se va a realizar, eso es súper importante. ¿Ya te lo dijo? Dile que le van a hacer una entrevista con un personal especializado y que esto es muy importante para su seguridad y su protección. ¿Qué sucede? Probablemente no vuelvan a ver a ese niño. Probablemente se cambie a otro lugar. Esperemos, y lo que buscamos es que se haga una denuncia. Pero si nadie nunca le dijo que lo iban a entrevistar, se supone, según tesis que he leído, que los niños y niñas en el proceso de procuración creen que los llevan a la cárcel. Y según estas tesis, los niños, como ven una institución gris o blanca, con gente muy seria, y lo más curioso, supongamos que llegan y la vestimenta y el lenguaje, vamos a proceder a realizar la declaración del menor. Y en ese momento el niño dice, ¿qué está pasando? ¿No? Son palabras que él nunca había escuchado. Si no se le dice que ese lugar es su protección, que en ese lugar hay gente que trabaja por él y para ella, va a tener miedo. Y esta tesis dice que el niño o niña piensa que lo llevaron a la cárcel. ¿Y a la cárcel a dónde se lleva? A la gente mala. Y si fue amenazado o amenazada, no va a hablar. No revisar partes del cuerpo. No tienen por qué revisar al niño. Eso también se llama abuso. No tienen que tomarle fotos, porque eso puede ser pornografía. ¿Ustedes tienen fotos de la vagina, vulva, pene del niño? No. La autoridad es quien tiene que revisar al niño. Mostrarle que va a tener apoyo y protección. Y nuevamente, existe la posibilidad de que no lo vuelvan a ver, pero díganle que si lo vuelven a ver, si nos volvemos a ver, este canal va a seguir abierto. Ustedes van a seguir atentos por si quieren hablar o no con ustedes. El evitar manifestar enojo o culparlo. No, pero tú quisiste, no, pero ¿qué estabas haciendo ahí? Aunque sea un adolescente, aunque tenga 13, 14 años, 12, ¿qué estabas haciendo ahí? Tú te lo buscaste, ¿por qué te vas con el maestro? Para nada. O ¿cómo es posible que fueras?
Entonces, evitar totalmente transmitirle más culpa o responsabilidad al niño o niña. Agradecer por contar lo sucedido. Eso es lo más importante, porque las niñas y niños que rompen el silencio son muy valientes. Y si no lo hago, el protocolo dice lo siguiente: cualquier omisión, incumplimiento, negativa u obstaculización de las obligaciones establecidas va a tener sanciones administrativas, disciplinarias, civiles o penales. Entonces, hay que... Otro obstáculo. ¿Quién conoce el proceso legal? La abogada. Bueno, vemos que hay, de todos nosotros, una persona conoce el proceso legal. Ese es un gran reto, porque entonces, ¿cómo le vamos a decir al niño o niña que va a ir a un lugar en donde va a pasar algo bueno, pero no sabemos qué, y va a haber un proceso que no sabemos cuál es? Vamos a conocer un poquito esto. Nuevamente, vamos a reiterar. En el proceso legal, el relato del niño, niña o adolescente es la herramienta más fuerte del proceso penal, en especial cuando no existen pruebas físicas. Lo más importante va a ser lo que diga. Entonces, en la mayoría de los casos vemos que no hay una violación, hay abusos, hay muchísimo abuso, pero si no lo dice, si solo dice me tocó, me tocaba aquí, ¿dónde? Aquí, mi pilín. Si dice me tocaba, ¿dónde? Aquí, ¿dónde? Acá, y no dice dónde y no señala dónde, no va a dar herramientas y es sumamente difícil. ¿Qué pasa? La entrevista a las niñas y niños, en especial de edad preescolar, es una de las acciones más perturbadoras dentro de todo el proceso. Es la parte más difícil y aparte también es la más importante cuando no hay una evidencia de violación. Y habiendo una evidencia de violación, si no relata quién, va a ser muy difícil. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Nosotros hemos visto que es muy difícil para las niñas y niños verbalizar algo que desconoce, verbalizar un abuso, porque son lenguajes complicados, normalmente no se habla de eso. Tienen miedo, culpa o vergüenza de revelar el secreto, dificultad para expresarse y exponer su versión de los hechos por ser un hecho traumático y estresante. Va a ser bien complicado, o sea, yo no creo que exista un caso en donde un niño o niña se siente y le diga, no, mire, Ministerio Público, pues todo pasó así, estaba aquí, conocí a la persona, se ganó mi confianza. O sea, es bastante complicado. Yo creo que si sucediera eso, la autoridad pensaría que es una manipulación. Mientras más tiempo transcurre, las niñas y niños, al igual que nosotros, recuerdan muchísimo menos y pudo haber sido amenazado o amenazada. Después de el relato, se fue a denunciar y ahora sigue el desahogo de los dictámenes. Además de la declaración, se tiene que hacer un dictamen psicológico, médico y victimológico. Estos tres dictámenes van a servir porque permitirán no causar una controversia, acreditar que realmente este niño y niña que ha dado una declaración, que ha narrado unos hechos, ha sido víctima de abuso sexual infantil. Nosotros decimos que el abordaje de niñas y niños debe ser trascendental para el Estado mexicano. Nosotros proponemos que exista una valoración especializada. ¿Y en dónde dice eso? ¿En dónde pueden tomar alguna fotografía? Algunos de ustedes sí les va a funcionar. Con los diferentes artículos, existe un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes. Y existen diferentes opciones. Supongamos que uno a uno de ustedes trabaja en una institución gubernamental y de repente les piden que hagan una coadyuvancia, que hagan una valoración para un dictamen. Y ustedes pues dicen, bueno, hago un dictamen, pero nunca lo he hecho. Y lo hacen. Muy peligroso. Muy peligroso porque pueden perder su cédula. Ustedes acreditan, no, yo como psicóloga recién egresada o como psicóloga social, acredito que este niño es víctima porque leí CHTP, figura humana y persona bajo la lluvia. Y pues nada. O supongamos que llega otro y dice, no, yo soy psicóloga clínica y en este dictamen plasmo, supongo, quiero creer que a alguno le gusta el psicoanálisis,
practiqué el CATSEX. El CATSEX, que es un dispositivo de psicodiagnóstico infantil de la Asociación de Sigmund Freud, y que sí está validado para las declaraciones periciales. Pues, y si no lo puedes justificar, cuando te llame un juez y te diga que le expliques, porque también están estos juicios orales. Entonces, en este protocolo que les invito a leer, establece recomendaciones, pero también hay vinculantes, que son estos fundamentos, sobre por qué debe de ser especializado, por qué hay que familiarizarse con el niño o niña antes de que hable, porque es un proceso de los más importantes. ¿Y qué sucede? Se hizo todo este trabajo y de repente, cuando ya está en el juzgado, el niño o niña se retracta y dice, no, pues ¿sabe qué? No pasó, siempre no. Después de todo este trabajo de desahogar dictámenes, de llevar a cabo una declaración, que es un proceso bastante fuerte, de tener toda una carpeta de investigación, pues el niño o niña se retracta y dice que no. ¿Por qué se retracta? Tenemos posibles causas. Una, vínculo de la víctima con el agresor. Una dependencia económica de la madre o familia del niño respecto a los ingresos del agresor o agresora. Una actitud incrédula de la figura principal de apoyo. Es decir, se lleva a cabo un proceso de procuración de justicia para que luego el asunto se lleve a un juzgado, se judicialice. Y ya cuando está aquí, las personas que acompañaron al niño y niña en este proceso, que fueron personal de apoyo, se retractan y dicen que no. Más bien, tienen una actitud incrédula con el niño o niña. ¿Será que fue cierto? No, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó si yo estaba contigo? Y empiezan estas actitudes. ¿Y qué sucede? Cuando llaman al niño y dicen, no, no fue cierto, no pasó, no pasó. Una victimización secundaria. Cuando pasa muchísimo tiempo, en alguna ocasión nos llegó un caso precisamente de estos 215 que les comentábamos, pues el niño ingresó con nosotros hace muchos años. Actualmente tiene 12 años. Y pasaron, el abuso se dio cuando él tenía 4 años. Y de repente llegó un oficio a su casa y la mamá me llegó a ver espantada porque un juez mandaba a llamar al niño a un careo con el maestro. Entonces, ¿qué pasa? El niño no se acordaba. El niño nunca, en granito de arena, tuvo terapia por el abuso, porque él no se acordaba. Y por ese motivo no lo íbamos a afectar. Con el niño se ha trabajado el tema escolar, el tema del trabajo con los amigos, de integrarse al grupo, pero no se toca ese tema porque él no lo ha abierto. Y la mamá me decía, ¿qué va a pasar? Afortunadamente, pues el juez canceló esta solicitud de careo. ¿Por qué? Porque esto iba a ser revictimizar al niño. ¿Pero qué hubiera pasado? Se iba a retractar. Iba a decir que no sabía de qué le hablaban. Privación de la libertad del agresor o agresora. ¿O qué sucede? Cuando el niño o niña ha sido institucionalizado, es decir, que está en una casa hogar, va a ser muy común que cuando después de un tiempo lo llamen, diga que no es cierto, porque extraña a su familia, quiere volver a su hogar, y este alejamiento del círculo familiar le ha afectado. Bueno, ¿qué procede después? Esto es lo más importante. Más allá de una cuestión de justicia, existe la superación. ¿Por qué los niños y niñas también deben de tener un tratamiento especializado? Yo los invito a estudiantes de psicología a que sean muy conscientes. Una, no pueden realizar un dictamen si no tienen los conocimientos para hacerlo, incluso ya egresados. Y no pueden dar terapia a un niño, niña, adolescente con abuso sexual infantil si no están capacitados. ¿Qué pasa? Muchas niñas y niños son abandonados. Después de un tiempo en terapia, el psicólogo y psicóloga no puede con el tema, ya no puedo atenderte. O resulta que le dan una terapia alternativa. Supe un caso de una psicóloga social que dio terapia de juego a niñas con abuso y las niñas salieron corriendo y nunca volvieron a hablar. Y afectaron así afectaron todo un proceso legal. Es mucho mejor, aparte ella hizo HTP, figura humana y persona bajo la lluvia, pero la niña no cooperó y como no cooperó no habló y no tiene conocimiento de los hechos que se investigan. Entonces, no den psicoterapia si no tienen las herramientas necesarias. ¿Por qué? Porque la psicoterapia sirve para tres cosas: entender, integrar y resolver el abuso sexual infantil.
Entender, integrar y resolver. Son niñas y niños. Este conocimiento sexual no se los vamos a quitar. Pero primero deben entender de qué se trata, luego aceptarlo en su vida para poder realmente resolverlo. El psicoterapeuta también enseña algo muy importante. Le enseña al niño y niña, ejerce el papel del adulto de confianza con quien se puede relacionar de manera sana y segura. Mostrar empatía y ayudarle a reconocer sus sentimientos. ¿Cómo te sientes? Y a esos niños no saben cómo se sienten. ¿Cómo te sientes con lo que pasó? Hay que ayudarles a reconocer sus sentimientos. Proporcionarle al niño o niña una visión positiva de sí mismo, de sí misma, y optimizar todas sus potencialidades. La prevención. Nosotros hacemos la prevención a través del ámbito educativo, familiar y comunitario. Contamos con un modelo de prevención del abuso sexual infantil. Personajes diseñados específicamente para desarrollar estas pláticas son Julieta, Andrés y Arenito, y el objetivo de ellos es enseñarle al niño a cuidar a su cuerpo. Tenemos un plan de formación para docentes, maestras, maestros de preescolar a secundaria, talleres para personal educativo, familiares, talleres para niñas, para niños y adolescentes, conferencias para estudiantes de carreras afines a la atención y prevención del abuso sexual infantil, y tenemos educación continua, cursos, talleres y simposios. Bueno, decía Papalia que los niños y niñas desarrollan la memoria a través de la función simbólica de tres formas: la imitación diferida, el juego simbólico y el lenguaje. Al analizar todo esto nos dimos cuenta que teníamos que hacer una prevención que los niños y niñas recordaran de una de estas tres formas. Así que la imitación diferida lo hacemos con "si me siento mal digo alto", el juego simbólico a través de Arenito, Julieta y Andrés. El juego simbólico consiste en que de un momento a otro un objeto significa algo. Es como darle a un niño una vara y decirle que esa es una espada. Cuando el niño vuelve a ver la vara, después de mucho tiempo de decirle que era una espada, dice, ahí está mi espada. Nosotros hacemos esto con Arenito, Julieta y Andrés. Y el lenguaje. En todas nuestras actividades tenemos que simplificar el lenguaje. Todo esto que estamos hablando jamás lo diríamos a un niño o niña, aunque el objetivo para nosotros es enseñarles que la Fiscalía es un lugar de protección, que el DIF es distinto a la Fiscalía, que debe tener personas de confianza. Todo esto es importante que lo sepa, pero clarificando el lenguaje. Decía una epistemóloga argentina que tenemos una sociedad que aborda los conflictos desde una posición dicotómica. Se refiere a que tenemos un temor de lo adverso. Preferimos señalarlo, alejarnos. Es blanco o negro, es bueno o malo, se denuncia o no se denuncia, se habla o no se habla. ¿Es abuso? No es abuso. Pero nuestra sociedad normalmente tiene un temor y control de lo adverso. Ahora imagínense los casos de abuso. Tenemos un modelo disciplinario de educación. Se entiende la enseñanza como una transmisión de conocimientos de forma mecánico-lineal. Y esto, bueno, también da una propuesta. Ella propone que la confianza y la alegría nos van a ayudar a afrontar los desafíos contemporáneos. Y el desafío que tenemos que atender y que nos atañe es el abuso sexual infantil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la confianza y alegría. Jamás con el miedo, jamás con el control. Por eso tenemos el cuidado de mi cuerpo. Y este es el ejemplo del juego simbólico. A Julieta, Andrés y Arenito enseñan los 5 puntos de Arenito. Cada pico de la estrella de mar tiene un significado. El primer pico de Arenito significa el contacto. En el contacto se habla de cómo se llama el cuerpo, que nadie puede ver ni tocar mis partes privadas, ni yo puedo ver ni tocar las partes privadas de otro. ¿Cómo se llama mi cuerpo? Los niños tienen pene, tienen glúteos. Las niñas tienen glúteos, tienen vulva, tienen pechos. Los niños también tienen pecho. Y nadie los puede tocar. El segundo pico de Arenito significa personas de confianza. Y llega la persona de confianza de Julieta, que es su abuela. Su abuela le regala un Arenito de peluche. Y esta persona le enseña, las personas de confianza pueden ser mamá o papá, pero pueden ser una maestra,
un maestro, un vecino, una vecina. Pero la persona de confianza nunca te pide guardar secretos a tus familiares. Siempre te cree, te dice lo valioso que eres, nunca te lastima. El tercer pico del mito es el secreto. ¿Y qué pasa? El secreto es algo que las niñas y niños no conocían. Entonces, les explicamos la diferencia entre una sorpresa es algo que se va a revelar pronto, a un secreto malo, porque el secreto malo es aquel que debes de callar toda la vida a tus familiares y a tus personas de confianza. Y se les enseña que el secreto malo es el que nunca se debe de tener. Todo esto a través de historias muy positivas y divertidas. El cuarto pico se llama mi protección. En este punto nos dimos cuenta que cuando damos la prevención, muchos niños ya lo han vivido. Y en este pico les enseñamos qué es la fiscalía. A través de una historia muy divertida que viven con sus familiares, ellos ven dos edificios. Un edificio blanco con dibujos de niños, y la mamá de Andrés le dice, este edificio se llama DIF. Y de repente ven otro, que quizá no tenga colores tan divertidos, pero ven que están unas personas muy bien vestidas, cuidando un gato. Esa es la fiscalía. Y en este momento se les enseña, empieza a brillar el pico de arenito, y les platica que la fiscalía tiene el trabajo de velar por los derechos de las niñas y de los niños. Es la institución que les da protección. El DIF ayuda a niñas y niños que lo requieren, con consultas médicas, con otro tipo de cosas, pero la institución de tu protección es la fiscalía. Mi blindaje. El blindaje es el quinto y último pico de arenito. Lo más bonito de la parte de la fiscalía es que nos ha servido muchísimo, porque hay niños que llegan y nos dicen, ¿cómo te sientes al saber que existe? Y nos dicen, me siento muy bien, me siento muy protegido, porque estás tú, está mi abuelita y están ellos. Entonces, ahí hay gente buena para protegerte. Me ha tocado ir a la fiscalía con niños y que después de conocer este cuento, les digo, ¿cómo te sientes? Y me dicen, hay policías, estoy muy seguro. Y esto es lo que nosotros buscábamos, realmente que los niños conocieran que se trabaja por y para ellos, que tengan confianza. Y en el blindaje, en el último pico, Arenito les enseña que cada pico es un triángulo, porque los triángulos significan tres cosas: sentir, pensar y actuar. Después que aprendiste todos los significados, siempre debes de actuar. Si sientes o piensas que algo no está bien, actúa. ¿Y qué pasa? Cuando tú sabes que cada pico es actuar, te quedas blindado contra el abuso. Y Arenito brilla en su totalidad y se queda blindado. Nuestro objetivo es llevar a Arenito a las escuelas y tener escuelas blindadas contra el abuso sexual infantil y familias blindadas contra el abuso sexual infantil. Otra cosa importante, porque una estrella. Arenito les platica a los niños que las estrellas de mar como él es de Arenópolis, tienen la capacidad de regenerar sus picos dañados y se blinda. O sea, que si no tuviste justicia de tu protección, no va a pasar de nuevo, estás blindado. Si dijiste que hubo abuso y tu familia de confianza, tu persona de confianza no te creyó, no te preocupes, ya quedaste blindado, no va a pasar. Y de repente es fenomenal. Si rompiste el secreto y no te creyeron y ahora ya estás con otra persona, tranquilo, no va a pasar, estás blindado. Cuando fuimos a la fiscalía con la niña que se sentía muy segura, a salir de fiscalía, después de la prueba médica, que fue muy difícil, porque yo había creído que había una violación, pero cuando salió de la prueba médica ella se puso muy mal, la familiar estuvo con la MP y yo me quedé con la niña. Entonces era como, levántate, levanta la carita, no te pasó nada, recuerda que estás protegida. Se calmó después un rato y cuando íbamos a la fundación, me dice, Elenita, ¿qué pasó? Está brillando mi quinto pico, ¿verdad? Y dije, sí, ya no me va a pasar nunca más. Digo, nunca más. Este es el objetivo de la fundación. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Elena de Rosario Torres Villanueva. Aquí unos reconocimientos de parte de la OBC, ¿sí? Y de Conaculta.
¿Por qué no también un reconocimiento oficial por parte de la Fundación Internacional Granito de Arena por otorgar el tema Obstáculos y retos ante el abuso sexual infantil en Chiapas?